semanas una persona que quiero muchísimo acaba de ser diagnosticada con un cáncer complicado. No es la primera vez en mi ámbito personal, por supuesto, pero sí es el caso más reciente. Y recordaba al escuchar esa obra de teatro y lo que ha dicho también esta persona que ha hablado, que tiene cáncer o ha tenido, no sé si se ha cronificado, esa culpabilidad, esa incomodidad, porque a veces digo, llamo, no la llamo, será mejor ir al cine antes del siguiente ciclo de quimioterapia, es mejor dejarla tranquila, esa incomodidad de no saber qué hacer. Y creo que hoy, después de este día, todos los que estamos aquí, también las personas que nos siguen en las redes y, por supuesto, todos los periodistas, qué importante es esa labor, que van a trasladar la esencia, las ideas importantes que hoy se han dicho aquí. Creo que todos, digo, saldremos con una idea evolucionada y diferente de lo que significa el impacto de un diagnóstico de cáncer. Por tanto, multidisciplinariedad en el ámbito hospitalario, médico-clínico.